Hola corazones, ¿cómo están? Les saluda Lili. El día de hoy quiero hablarte un poquito de cómo ahorro después de Navidad. Quiero decirte que esos son hábitos que aprendí con una millonaria donde yo, llegando a Estados Unidos, pues estuve viviendo y aprendiendo muchísimos hábitos de millonarios que me han ayudado a mí, que se los comparto a ustedes para poder ahorrar en esta Navidad y después de Navidad. Hola Normita, ¿cómo estás? Sara, un saludito. ¿De dónde me están? ¿De dónde se están conectando? Anita Ramos, ¿cómo estás? Y déjenme saber si son nuevas o si ya son seguidoras de hace tiempo, por favor. Y lluvia de emojis, amores, con la felicidad de poder estar aquí juntas y compartir esto para todas las mujeres que queremos tener una mejor calidad de vida en cuanto a dinero. ¿Cómo le hago? No me alcanza el dinero. Me quedo siempre desfalcada en Navidad. Siempre batallo. Es un estrés. Cuando llega Navidad es un estrés. Entonces, corazones, si eso pasa en tu cabecita, en tu vida, bueno, pues hay que ver cómo le hacemos. Espero que estos tips de ahorro te puedan ayudar a ti, tanto ahorita como después de Navidad. Así que saluditos a Monterrey. Por primera vez, Ana. Pues saluditos, hermosa, bienvenida aquí a este canal donde vas a aprender de todo un poquito de salud, de amor, de dinero. Soy nutrióloga, así que, bueno, vas a aprender mucho aquí. New Braunfels, Texas, Adriana, saluditos también para ti. Martita, ¿cómo estás? Lucy, estilo de Tennessee, felicidades, preciosura, de Chihuahua, Judith, seguidora amiga, gracias Judith, que ya tienes tiempo aquí. Y recuerden, para todas las seguidoras y las nuevas, recuerden compartir a otras hermosas mujeres como tú, para que puedan ver estos videos en vivo o repetidos. Desde Phoenix, Isela, Phoenix, maravilloso, me encanta. De hecho, querida Isela, tú que vives en Phoenix, aprovechate para ahorrar. Vete a la segunda maravillosa que me encanta, que se llama My Sister's Closet. Búscala, preciosa. Cosas maravillosas. Yo me compro muchísimas cosas de segunda. Por decir, estos tenis Nike, perfectamente nuevos, ¿verdad? Que dicen que son usados, pero pues están impecables, ¿verdad? Yo me los compré allí. ¿Cuánto te salen unos Nike de ese tipo? De 100 para arriba. Yo me los compré como en 25, $30. Entonces empezamos a ahorrar. ¿Ves, corazón? Lili, te admiro y siempre te escucho. Gracias, Patty. Te agradezco. Y a mi esposo, felicidades. Carlita Palacios, saludos, bendiciones para ti también. Ana Álvarez, desde Costa Rica. Gracias por tus ideas, Adriana Jueso. Un placer. Bueno, pues vámonos. Quiero decirles que cuando llega Navidad es una temporada estresante donde dices, híjola, tengo que sacar dinero para los familiares, para mis hijos, para mi esposo, para unos que cumplen hasta años en Navidad, etcétera. Se empieza a juntar todo, a lo mejor cumples aniversario, como en mi caso. Yo cumplo mi cumpleaños es en noviembre 25, que es Thanksgiving. Mi esposo y mi hija también, mi esposo vamos a cumplir aniversario, más aparte su cumpleaños 2 días después, más aparte Navidad, más aparte, bueno, pues pues disfrutamos todas esas épocas, pero cuando nosotros no teníamos esa cantidad de dinero, era un desfalque. ¿Por qué? Porque tú quieres dar algo que se sienta bien a esa persona con tal de poder dar. Y ahora en esta época pues es muy diferente por el tipo de inteligencia financiera que ya aplicamos a nuestra vida al hacer cambios, que ahorita platicamos de eso. Pero quiero decirte que viene esa época estresante que dices, híjole, a ver, ¿cómo le hago? Necesito trabajar más porque no me va a alcanzar, o nos vamos a quedar a penitas. ¿Cómo le vamos a hacer para la renta? ¿Cómo le vamos a hacer para la comida, para la gasolina? Y estamos recortados y es un estrés. Entonces, amores, quiero decirles que lo que nosotros hacemos, mi esposo y yo, durante el año, en las épocas específicas de ofertas, número uno, empezando el año, quiero que apliques esto. Empiezas a irte a las ofertas de enero y febrero. Ya que pasó Navidad, empiezan a bajar todas las tiendas 75-80%. ¿Por qué? Porque hay que sacar todo lo que quedó. Necesitan poner nuevos productos, nueva ropa, nuevas cosas. Y ahí es donde tú y yo aprovechamos para comprar
para ese año, para cumpleaños, para Navidad, para ese detallito. Tú vas encontrando durante el año y en esas épocas de ahorro para poder ir haciéndote de las cosas sin desfalcarte. ¿Ya encontraste algo? Ah, mira, para fulanita. Ay, para, mira, que cumpleaños en febrero. Mira, para mi aniversario, para mi esposo, para en Navidad. Ya tienes los nombres de los familiares y ya sabes qué les gusta. Y así te vas haciendo cosas que es lo que nosotros hacemos. Enero, febrero. O para nosotros, ¿no? Aprovechamos ofertas, ¿verdad? De ropa o lo que sea que necesitemos. Y esas épocas es donde nosotros nos esperamos para poder comprar. Número dos. ¿Dónde más y en qué época del año? Espérate hasta después, casi terminando el verano. Mes de julio, queridas amigas. Super mes para poder aprovechar otra época donde puedes comprar otro poquito de cositas que vas a necesitar durante el año. ¿Ok? Número tres, Black Friday, que es después de Thanksgiving. Súper ofertas en esas épocas donde puedes aprovechar, ahorrar dinero y poder realmente ser paciente. Eso es, al tú sabes en qué épocas y te recortas, no de que, ay, esto está bien bonito, pero está a precios regulares, pero es que está hermoso y qué tal si se acaba. Pues que se acabe, querida. Es mejor ahorrar en ese momento y después en las épocas posiblemente todavía esté ahí. Me ha pasado por experiencia que he visto un saco, que he visto un abrigo y digo, me voy a esperar hasta que termine. Ayer fui a una tienda, a la Guess, me gusta mucho la Guess. Vi el abrigo y dije, yo me espero porque esto baja de precio terminando diciembre. Y lo puedo encontrar hasta 50, 70% de descuento y me doy unos ahorrones buenísimos y me he visto bien. También me gusta ir mucho a la segunda, a la My Sister's Closet. Me voy cada año, me surto de lo que me gusta, de lo que, y es de puro diseñador. Me gusta porque ahí es puro diseñador. En el mall, por lo menos el que tenemos aquí, es más comercial todo, pero de diseñador como lo que es Louis Vuitton, Coach, Jimmy Choo, Miu Miu y muchas cosas que son mucho más caras, ¿verdad? Que no están en todos los moles. Ahí en esas segundas yo aprovecho cosas impecables. Las personas que compran este tipo de ropa no las reusan tanto. ¿Por qué? Porque se van a ver igual. Entonces, ¿qué es lo que hacen? Simplemente lo donan a estos lugares o lo ponen a la venta. Y quiero decirte que ahí es donde uno aprovecha todas estas oportunidades. Roberto Cavalli, carísimo, $1,000 una blusa. A mí me salió a $100. Muy grande la diferencia. Zapatos de $900, $1,000 a $200, $100, hasta $30. He comprado muchísimas cosas. Vean el video que les enseñé, que les enseño las cosas que me compré de segunda y ahí pueden ver más o menos qué es lo que puedes encontrar. Por supuesto, es una pieza de cada cosa. No es repetición como en las tiendas regulares, ¿verdad? Que es así. Ahora, otra de las cosas. Esas son las épocas. Ahora, después, ahora que viene Navidad, fíjense lo que hacemos y lo que aprendí de esta millonaria donde yo llegué como babysitter a cuidar a su bebé y ahí aprendí muchísimos tips de ella. De las épocas de durante el año comprar regalos fue una. Número dos, cuando recibas tus regalos, quiero decirte que yo reciclo todas las bolsas de regalos, las que se puedan conservar muy bien, nada que se rompa, por supuesto, las conservo. Te voy a enseñar aquí mi closet, donde yo tengo todas estas bolsas son recicladas de cumpleaños, de Navidad, de épocas, ¿verdad? Que me han dado a mis hijos y a nosotros, a la familia, y yo los guardo aquí. Desgraciadamente este ya se venció, necesito conseguir uno porque ya está muy pesado, pero es algo que yo he practicado que puedes tú aprovechar y todo esto ya no compras el próximo año, ya vas a tener de cumpleaños, ya vas a tener de Navidad. O en caso de que digas, híjola, pues no fueron muchas y me faltan, yo me voy a la Dollar, donde hay, te las venden a veces de a tres.
el paquete de a tres a un dólar o cada una a un dólar, que esto en cualquier otra tienda te sale a $3, especialmente las grandes te salen a, que son mucho más grandes, te salen a $4 o $5 y aquí ya te ahorraste, queridas. Entonces, son tips de ahorro que yo tengo. Estas thank you notes para dar durante el año a un dólar en la Dollar Tree. Ahí te vienen como más de, bueno, en este caso fue TJ Maxx, 16 tarjetas, pero miren, a $3.99, querida, cuando tú te puedes ahorrar. Y yo tengo muchas de la Dollar, muy bonitas, simplemente buscas el gusto bonito y tienes algo para dar durante el año a un dólar. Otra de las cosas es que yo compro este tipo de tarjeta muy bonita, que son handcrafted. Miren la cantidad que hay, preciosas, muy lindas. Si tú compras esta tarjeta, por decir, o esta, en cualquier tienda te sale de 6, ¿ok? Y aquí a mí me salió simplemente a $15 por todo esto. Entonces, ¿qué hice? Ahorré al yo comprar esto de buena calidad, de buen gusto, bonito. Y todos los moños los voy también reciclando de lo que me dieron en Navidad, en cumpleaños, en bolsitas, lo guardo. Este bote también es reciclado de cosas que compré de alimento, le quito la etiqueta completamente y ¿qué hice? Reusé, ya no compré, ya ahorré. TJ Maxx, Ross, Burlington Factory, me encanta. Miren, aquí tengo cajas recicladas. Aquí tengo cajas recicladas de que puedo dar gift cards o joyitas que yo compre, las doy en cajitas. Estas las compré en la Dollar, son de la Dollar, muy bonitas, y ahí das un... aquí están las tarjetas, miren, estas son tarjetas que compro una vez al año, que son handcrafted, como lindas, están hermosas, preciosas, que puedes tú fácil, esto te sale $10 en una tienda regular. Entonces, corazones, son tips de ahorro que tú puedes hacer. Saca tus números. El año pasado le compré a mi corazón un set de skincare para mi esposo en esta tienda Kiehl's. Y yo guardo esta caja súper buena, buenísima. Aquí puedo poner otro regalito, lo puedo envolver bien bonito. ¿Y qué pasó? Yo ya reciclé algo que se ve presentable, bonito, de buena calidad, que a mí me salió en las tiendas. Por supuesto, siempre tener tu papel con tiempo. Estas tarjetas, miren, ya tengo años comprando, ahí me quedan algunos remanentes. Este tipo de cajas las reciclo, que están aquí. Tengo regalitos extras que aquí guardo, regalitos extras que voy consiguiendo durante el año, ¿sí? Por decir, miren, este vestidito de Zara lo compré de $29 a solo $20. De mezclilla, muy bueno para una sobrinita de 10 años. Ahora que viene Navidad, ya lo puedo dar. Y aquí tengo diferentes regalitos que voy juntando durante el año para poder darlo en el momento que yo lo necesito. Entonces, amores, definitivamente aquí también guardo bolsas como estas de sunglass, de happy birthdays que me han dado, de cuadra, buenísimas estas bolsas, tanto para dar regalos como para llevar cosas. Miren, amores, por decir, yo guardo estas bolsas que son de buena calidad y llevas a lo mejor algo, híjole, necesito llevar unos zapatos, tenis o una ropa a la casa de mi cuñada rápidamente, lo echas en una bolsa bonita como esta de buena calidad, todas estas de tiendas que son bolsas buenas, yo las guardo. Miren esta, buenísima, las puedes utilizar en algún momento. Y quiero decirles igualmente, los tissue papers, queridas, guarden los tissue papers. Estos tissue papers que le ponen a los regalos se pueden reusar, ¿sí? Como estas de tiendas de la Guess, las puedes reusar para poner en tus cajas, para que se vea presentable, las reusas. Y por supuesto, siempre hay algo que se rompe, pues se tira. ¿Ok? Estas bolsas de cuadra, estas sirven buenísimo, son de tela y tú lo puedes usar para poder llevar cosas, ¿verdad? Que vas necesitando. Siempre las bolsas son necesarias. Aquí tengo algunas del año pasado que compré
de Hallmark a muy buen precio, nada más me queda una, las utilicé bastante el año pasado. Me gusta que se vea bonito, ¿verdad? El regalo presentable y me ahorré. No sé cuánto me salió el año pasado, pero pues por todas estas bolsas, queridas amigas, miran, para vinos, para unas chiquitas, otras medianas, unas otras más medianitas y estas grandísimas. Bueno, pues quiero decirte que de esta forma podemos ahorrar y dar algo bonito y presentable, pero de una manera inteligente, amor, sin desfalcarse, sin perder ese presupuesto. Algo que sí te recomiendo. Toda familia necesitamos un presupuesto. ¿Cuánto vamos a gastar esta Navidad? Pónganse de acuerdo. Al igual con su familia, con los familiares. ¿Quiénes van a venir? Vamos a ponernos de acuerdo. Vamos a poner un presupuesto. Nosotros lo hicimos por varios años porque estábamos en ahorro. Y también tomar en cuenta que a lo mejor otras familias están en ahorro. Entonces, decíamos, ok, pues este año vamos a hacer un $30 máximo de regalos. Y buscábamos $30 de regalo, algo muy bueno. Puedes escoger muchas cosas que están en oferta en las épocas que te digo que valen mucho más que $30, pero tú gastaste $30, ¿me explico? Y compras algo bonito, bueno, de calidad, pero en oferta. Y te costó $30, aunque valía a lo mejor $60. Y a ti te costó a mitad de precio y das esa buena calidad. Dos, otra de las cosas que nosotros hemos hecho, vamos a hacer el Elephant Game, que se lleva cada quien trae un regalo y se va haciendo así como un tipo rifa. Y nada más cada quien se gana un regalo y es como muy divertido. El año pasado a mí me tocó una bolsa de Guess, que es la que uso, una grande rosa. Te puedes hasta quitar los regalos si a alguien le tocó, se empiezan a dar los regalos y empezamos a dar, no, pues yo quiero el regalo tal, y se lo quitas, nada más tienes opción de quitarlo una vez. Entonces, gastaste una vez, te divertiste, diste un buen regalo, a lo mejor creo que fue de $100 en nuestro caso que lo pusimos. Y entonces te ganas un buen regalo, pero nada más gastaste en uno. Entonces son ideas que ustedes pueden aplicar. Otra de las cosas que también hemos hecho es darle nada más a los niños. A todos los sobrinos, buenos regalos, y nosotros los adultos simplemente verlos que disfrutaran para no gastar en tanto. Entonces ustedes se pueden poner de acuerdo con la familia. ¿Qué les parece esto? Etcétera. Claro que si tienes el presupuesto, pues hazlo. Definitivamente es una muy buena opción. Algo que que ha sido para mí un poquito difícil en esta época, porque se llenan las tiendas así en esta época de diciembre, es ir a buscar un regalo, todo rebuscado, todo. No. Lo que yo voy a implementar este año es dar tarjetas de gift cards. De diferentes tiendas con una buena cantidad de dinero para cada familiar, y así me evito de estar de tienda, que si le gusta y que si no le gusta, mejor darle de una tienda y que ellos escojan lo que ellos les guste. Es otra opción muy buena que puedes hacer. En el caso de los niños, sí me gusta darles regalitos porque es como que más sorpresivo, un juguetito, una ropita. Ya uno conoce a los sobrinos y entonces ya sabes qué le gusta, entonces, etcétera. Los que son ya adolescentes, nosotros hemos optado, una, darles dinero, ¿verdad? Para que ellos se compren lo que necesitan. Dos, que te den una lista, tus hijos. Esa es otra muy fácil para no fallarle, una lista de lo que les gusta. Dame una lista de lo que te gustaría o que te hace falta. Y ahí ya tú puedes escoger para darle una sorpresa de la lista que está por allí. Y los puedes sorprender con algo que sí van a utilizar, porque los adolescentes son más van cambiando sus gustos, son más piquis, empiezan a ser más piquis, etcétera. Y pues mejor darles algo que sí les va a servir, o una tarjeta de gift card, Visa, donde ellos igualmente pueden escoger lo que quieran, ¿verdad? A la gift cards. Y hablando de gift cards, quiero decirles que tengo la opción para todas las que compran
mis productos o nuestros cursos, etcétera, tenemos gift cards disponibles en mi página, peterandlily.com, que son digitales. ¿Cómo le haces? En cumpleaños, otra idea, mis hermosas. Tengo familiares lejos, la Mayrita, Denise, mis sobrinos. Bueno, mis sobrinos no, porque a ellos me gusta mandarles sus regalitos sorpresa. Pero los que son adultos, quiero decirles que yo les he mandado, híjola, no alcancé a enviarle un regalo físico para que le llegue a tiempo a su cumpleaños. Y gift cards, email, le mandas, vas a mi página, o en mi caso, Zara, Guess, o la tienda que tú quieras, Macy's, no sé qué tiendas frecuentes, Cuadra, lo que sea, y compras una gift card por email, le pones la cantidad de dinero que tú quieres, se lo envías por email, le llega en segundos, y le llega directamente a esa persona para que ellos puedan recoger, ¿verdad? Para que ellos puedan utilizar esa tarjeta cuando vayan a la tienda y ellos se compran lo que quieran. Ahora, en el caso de los sobrinos que están de lejos, en caso de que yo no alcance a comprar algo para su cumpleaños, idea, queridas, muchas no lo sabemos, o a lo mejor sí lo sabes o no, nunca lo has puesto en práctica, compro lo que es en la tienda, por decir, vamos a decir Target. Compro un regalito de Target para que ellos recojan o se lo lleven a su casa el mismo día. Entonces, son cosas que he estado practicando y que digo, quiero que reciban su regalo. Le compro a la tienda que le queda más cercana, ¿verdad? Del Target, de la dirección de tu sobrino, del familiar, etcétera. Y entonces llega dos opciones. A mi cuñada Denise le encanta que mejor vayan ellos como los sobrinitos a recogerlo y sea como mucho más sorpresivo. Y otras veces también tú puedes enviar directamente que la tienda más cercana ese día o dos días después se lo lleve a la casa de ellos directamente, gratis. Así que, amores, de verdad que son opciones, son cosas que vamos aprendiendo, son personas que van recomendando. En esta vida no lo sabemos todo. Así que aprendamos de los demás, tengamos la apertura de poder aprender y de poder ponerlo en práctica. Espero que te hayan servido estos tips de ahorro para esta época navideña y todo el año. Y puedas practicarlo. Voy a ver si aquí hay algunos tips, porque luego también ustedes dan tips buenísimos. Me encantan tus consejos, excelentes saludos, muchas gracias, Blanquita, Lucy, joyas, alude a los niños pobres para que siga siendo de bendición. Claro, joyas, fíjate que llevo muchas cosas a Reynosa, y bueno, cuando estábamos más allá en California, lo llevaba a Tijuana, que son lugares que son fronteras y sé que hay más necesidad. Entonces, sí lo hacemos y muchas gracias, preciosa. Es una forma maravillosa de poder hacerlo en Navidad, que ayuda a muchísima gente maravillosa también. También compren en pequeños negocios y no hay mucha gente. Jessica, buenísima idea. Para todas las emprendedoras y que tienen sus propios negocios, vayan y apoyen los lugares pequeños, los negocios pequeños. Y en línea, amores, por decir, en mi caso de mi tienda en línea, ustedes pueden comprar productos, pueden regalar productos a precio, regalan salud, regalan algo diferente que el clásico del mall, un chupaquilos, un chupagrasa, una crema, el equilibrio hormonal para toda mujer nos funciona, está también los tecitos para el respiratorio, para el sistema respiratorio, para el quita gastritis, el quita gripa. Está también el quita colesterol, quita presión, quita ansiedad, quita insomnio. ¿Qué más tengo? Ah, y el colágeno. Y puedes hacer tus canastitas y ya no hiciste línea. Compraste algo online, te llega directamente a tu casa o directamente a la dirección de tu familiar. También lo puedes hacer para que no tengas que hacer tanto rollo. Tú puedes comprar de esa forma y apoyen también a todas los tipos de negocios en línea que puedan ustedes comprar y les llegue directamente a su casa. Bellezas, emprendedoras socias. Las emprendedoras socias también ya están comprando mis productos, vendiéndolos y haciendo dinero, más aparte puedan también apoyarlas.
I like gift cards as gift to each family, especially like their favorite restaurants. Claudia, sí, restaurantes, Sephora, de tiendas, de ropa, ¿qué otra cosa? De Home Depot. Es que hay una variedad para los chamacos de Roblox y cosas de games. Hay mucha variedad donde tú puedes escoger y restaurantes siempre se usa, definitivamente. ¿Enseñas tu árbol de Navidad? ¡Ay, bellezas! Quiero decirles que ya me lo pusieron ayer. Todavía no lo adorno porque está altísimo. Ya tengo todas las cosas. Espero que me alcancen. Ya ves que les hice un video de las cosas que estoy haciendo. Que compré, miren, ahí está, miren, está hasta arriba de la escalera, mira, mis hermosuras. Aquí está y espero, estoy esperando a alguien que llegue para hacer, para ayudarme a poner los adornos de hasta arriba. Y bueno, pues vamos a estar próximamente haciéndolos. Gracias, Alba, me encantan tus consejos, dice Argentina. No, les iba a enseñar algunas de las cosas, pero mejor les doy sorpresita ya que quede listo. ¿Qué más tengo por aquí? Dice, hola Lili. A ver por acá. Saluditos, está viendo el video Carmen. Buenas tardes Lili, me gustan tus productos. Dios te bendiga a ti y a tu familia. Saludos de México. De México, Ruth Reyes. Gracias Luna, un saludito. Miren, allá ya tengo cositas de Navidad. Aquí también. Ahí estamos, adornando un poquito de todo, ¿verdad? Acá también. Y por allá también, al fondo ya tengo cositas de Navidad, por aquí, por allá. No me gusta atiborrar, nada más así, clean, sencillo, nice. Aquí tenemos aquí varias cositas. Ya le pusimos lucecitas ahí para que en la noche luzca. Y esto también tiene luz, está muy padre. Miren, ahí tienen lucecitas que prendemos en la noche. Ideas, queridas, que pueden ustedes ponerle extra de adorno. Se ve fancy, se ve lindo. Y conseguí varias a muy buen precio en Burlington Factory. Y le puse a todas mis coronas uno, le pones pila, listo. Entonces son detallitos extras que tú puedes agregarle sin gastar mucho, pero que se vea bien. Ok, entonces amores, gracias por estar aquí conmigo. Para todas las que quieran, es de 9 pies, no belleza, es de 12, está altísimo. Y dije, pues yo tengo que conseguir, ya Miguel está viniendo en un ratito para ayudarme. Que por cierto me llamó, me hace que les voy a tener que cortar el video porque me ha de estar buscando. Acá en Chihuahua, México, las ofertas las ponen después del día festivo. Exacto, Judith. Ahorita hay muy poquitas ofertas, una que otra cosilla, pero donde están las meras ofertas es después. Hasta con el 70% de descuento, exactamente. Claudia Garibay, I love your tips, you are wonderful, we need more ladies like you, candles are good also, Bath and Body has great sales. Sí, exactamente, muy buenos regalitos que podemos conseguir. Dice, si me echo de ropa en Soriana, Chihuahua, muy buenas ofertas en tiempos después de la Navidad. Muy bien, Judith, te felicito. Me encantan tus consejos, dice Adi, gracias amores. Y bueno, vayan a la página web peterandlily.com, allí van a tener todo en oferta, los programas, el curso Freedom, amores, hablando de ahorro, el curso Freedom te va a dar libertad financiera, amores, mujeres, pónganse listas. También las mexicanas y las que son extranjeras de otros países pueden hacerlo, pero hay ciertos requisitos que se pueden hacer para poder invertir acá en el sur de Texas, en Estados Unidos, y empiezas a tener esas rentas mensuales, que pague tus lujos, esta casa es gratis, amores. ¿Por qué? Porque mis propiedades las pagan, no sale de mi bolsillo. Aquí tengo, queridas, mis productos. A ver, déjenme les volteo. Aquí tengo mis productos que les estaba enseñando para que ustedes lo visualicen, que puedan a lo mejor comprar un regalito para ustedes, para alguien, que les llegue a tiempo, ordenen ya. Tienen envío gratis, el libro de mi hija para alguna. Yo se lo mandé, de hecho, ahora a Amalia, mi sobrinita, hija del Charro y la Maidita, que cuando lo sacó mi Kiarita, pues estaba muy chiquita. Así que le dije, ya tiene edad Maidita para que ella pueda hacer todas esas actividades. Así que está súper contenta de recibirlo. Y bueno, pues esta es Kiarita, la que está en la caricatura. Es mi Kiarita cuando tenía su cabello cortito. Y bueno, está padrísimo. A mí me encantó. Así que bueno, son cositas que ustedes pueden conseguir, ahorrar, aprovechar descuentos.
y estar aprovechando esta información, estábamos hablando del curso Freedom. Para todas las que me están preguntando, se puede, por supuesto, desde México, pero me escriban al WhatsApp para que ustedes sepan qué tipo de requisitos se necesita para los extranjeros. Para los que están en Estados Unidos, pueden, por supuesto, con ITIN o con Seguro Social. Amores, mujeres, visualícense. ¿Cómo quieres terminar en tu vida? Visualízate. ¿Quiero terminar con propiedades? ¿O quiero terminar con una sola casa pagada? Porque sé que a mí también me pasó, yo quería mi casa pagada y pensé que era todo en la vida. Equivocación, me atoré, no estaba libre de deudas, no estaba libre financieramente. Entonces, amores, cambié de rumbo. Y quiero decirte que al tener esta información de poder invertir mi dinero, pude tener esa libertad financiera. Visualízate, mujer, ¿cómo quieres terminar? Con una casa que tienes que pagar 30 años, que se va a envejecer y que eventualmente, querida, simplemente te va a sacar dinero. ¿Por qué? Porque se va descomponiendo, se va envejeciendo y va también la propiedad envejecer. 30 años. La casa de tus papás, cuando tú vivías allí, pues que estaba nueva, era lo que estaba de moda, etcétera. Pasan 30 años y ya se ve viejita la casa. Ahí viven tus papás, ya se ve viejita, pero ¿qué es lo que tú quieres? Tú quieres una casa nueva, que se vea más como más moderna o más al día de esa época. Entonces piensa, si tú te compras tu casa personal, quiero decirte que te vas a ahorcar, atascar. Vas a vivir, si la vas a disfrutar, por supuesto, como yo la disfruté en mi tiempo. Pero no podía ahorrar, era gasto, tenía que sacar de mi bolsa para yo pagar todas las cosas y tenía que no parar de trabajar para que eso pasara. ¿Qué es lo que pasa con esta educación financiera? El invertir tu dinero en bienes raíces, en real estate, te cambia completo el panorama. ¿Por qué? Fíjense, mujeres, ojo, si tú compras una propiedad con el capital que tengas, mínimo de 30, 35 mil dólares acá en el sur de Texas, quiero decirte que esa propiedad se paga sola. Y aparte se apagan los intereses, más aparte se paga la deuda, más aparte te queda dinero para poder utilizarlo o hasta para ahorrarlo. Pero, ¿qué pasa? Yo acumulo propiedades y esa propiedad, cada vez que mi mentalidad es, voy a comprar una propiedad para que me pague mi renta. Voy a comprar otra propiedad para que pague mi carro. Voy a comprar otra propiedad para hacer mi alberca. Voy a comprar otra propiedad y todo, ¿qué pasa? Me empieza a salir gratis. ¿Por qué? Porque estoy utilizando la inteligencia financiera para que se financie todo, ¿ok? Por medio de las propiedades. ¿Por qué? Porque yo estoy invirtiendo mi dinero que se va a multiplicar. Más aparte, cada propiedad que tú compras, más aparte de darte las rentas mensuales, ¿sabes qué es lo que pasa? Esa propiedad sube de precio. ¿Estás entendiendo la diferencia y la mentalidad que quiero meterte? Y eso solamente se enseña a través del curso Freedom. Curso My Business, quieres emprender negocios, es que ya tengo demasiado tiempo trabajando y estoy bien cansada, ya quiero tiempo con mis hijos, con mi familia. ¿Ves? Hay que hacer cambios para poder tener esa libertad. Yo tengo ese tiempo, tengo libertad y tengo lo que yo quiera que hacer con mi tiempo. ¿Sí? Yo puedo crear negocios, ¿por qué? Porque tengo el tiempo, porque simplemente real estate, no tengo que estar presente para que entre dinero. Y eso, querida, es inteligencia financiera. Real estate, bellezas. Dos, curso My Business. Queremos enseñarte cómo emprender negocios de cero. Que no sabes absolutamente nada y dices, necesito crear fuentes de ingreso. Necesito apoyar a mi familia. Nos está haciendo falta dinero. Quiero ahorrar. No tengo cómo ahorrar. Crea fuentes de ingreso. Crea negocios. Emprendedora Socias es un super negocio que te deja muy buen dinero. Dos, puedes hacer ese negocio que tanto sueñas, lo empiezas a hacer. Bellezas,
No hay pretextos. Ustedes mismas no tienen ni que poner un 5. Saquen cosas de su casa. Yo lo hice por años y saqué bastante dinero para ahorrar y para utilizar en mi casa. Entonces, saquen que la ropita de la bebé, que las cosas que están en el garaje abultadas, que las cosas de cocina que ya no se usan, que adornos de Navidad del año pasado y que se te van acumulando, ropa que ya no te queda, ya bajaste de peso, ya subiste de peso, no sé, tantas cosas que podemos tener ahí acumuladas sin uso. Date un día y empieza a irte por cuartos y vas sacando, acumulando, y haz tu venta de garaje. Vas a sacar un buen dinero y no pusiste un 5, querida. Entonces, no hay pretextos para poder crear negocios. Ese es un negociazo. Puedes vender. Quiero decirles que cuando nosotros vendimos nuestra casa, que pagamos, por cierto, en solo 3 años, porque pensamos que esa era libertad financiera, ¿cuánto dinero creen que vendí de todos mis muebles? Algunos, no de todos, pero la mayoría de los muebles, en un solo día, $15,000, amores. Las personas compran cosas usadas, pero tienes que saber cómo mercadearlo, cómo hacerlo. Y eso te lo enseño en el curso My Business, para que puedas entender cómo hacerlo, cómo tener éxito en tus negocios y hasta en tus segundas, amores. De verdad, vale la pena invertir en su educación financiera para que sepas hacer, acelerar cómo hacerlo. Paso a paso, 1, 2, 3, así se hace. Que si tú lo investigas por aquí y por allá, por supuesto vas a aprenderlo, pero vas a tardarte muchísimo tiempo. Cuando tú necesitas hacer dinero ya, cuando tú necesitas crear negocios ya, tienes estancado tu negocio, Curso My Business te va a ayudar. Entonces, amores, emprendan esta educación, inviertan en ustedes para poder tener frutos y mucho más rápidos. El día de, el fin de semana pasado, vino una de las estudiantes inversionistas de acá del sur de Texas. Vayan a la página Peter Torres Lomelí de mi esposo, donde y Peter en Lili, donde pusimos testimonios de que en tan solo 8 meses, 10 puertas, amores, y son mujeres y son familias, y le echan ganas y se traen al la pareja para poder invertir. Entonces, amores, ustedes, Laurita, Rosa, Marisol, Cecilia, Heriberto, ustedes son capaces. Quítate el miedo. Déjame ahí una pregunta, si tú tienes, Brian, una pregunta acerca de esto. ¿Por qué? Porque una mujer quiere, para todos los hombres, una mujer quiere vivir holgada, sin estrés, que no falte el cheque, que no falte el dinero, que pueda estar relajada, que pueda tener tiempo, que pueda irse al spa bien a gusto, que pueda decir, vámonos, papacito, vámonos a Cancún, vámonos a Europa, vámonos 15 días. ¿Y qué es lo que pasa? Real Estate trabaja para ti mientras estás de vacaciones. Y el negocio te enseñamos cómo manejarlo de lejos, o si nos permite, si nos das la confianza, nosotros les buscamos, les negociamos y manejamos la propiedad con nuestra compañía, que tiene éxito y que manejamos arriba de 350 propiedades ahora, más aparte las nuestras, más aparte, queridos amigos, hay tanto por crecer, tanto por hacer. Socorro, Laura, Luisa, estamos en construcción. De hecho, hoy mi cuñado, el Charrito, se fue con mi esposo a que conozca los terrenos donde vamos a construir 58 apartamentos y vamos a construir 20 casas. Amores, entonces, cuando tú empiezas con esta educación, ya no hay límite. Ya, al traerte el miedo, porque el miedo es algo irreal que tú te creas, que yo me creo, ¿verdad? Y no pasa. Es el miedo a dar el paso, qué va a ser, qué va a pasar, y qué si no. Y tú te creas tu propio miedo. ¿Por qué no te traes el miedo contigo y le dices al miedo, a ver, vámonos, miedo, conmigo, y vamos a crear, a ver si es cierto esto? Y le dices al miedo y lo apagas. Sí, apagas el miedo y empiezas a crear negocios, crear real estate, ese ahorro. Pónganlo en práctica, no debajo del colchón, amores. ¿Qué hace en el banco y debajo del colchón? No pasa nada. Más aparte, quiero decirles que tenemos muy buenas noticias para todos los del curso Freedom, mi curso My Business, que puedan invertir también en lo que son construcción. Así que, amores, de verdad, vale la pena poder tener toda esta educación
júntate con nosotros en buena onda, te lo digo, no por presunción, sino porque queremos enseñarte. Necesitamos juntarnos con las personas que podamos aprender y que saben. Yo me junto con personas que saben en otras cosas que yo no sé, porque necesito aprender. Me necesito juntar con personas que tienen otra mentalidad mejor que yo, para yo poder adaptarlo a mi vida, y voy creciendo. Entonces, de verdad, vale la pena. Lili, si eres la amiga de Nora y Liliana, ¿verdad? Socorro, de Nora y Liliana. Déjame saber, socorrito, ¿quién es Nora y Liliana? No sé si me estás hablando de algún tiempo atrás, de estudios, de dónde las conozco. Ahí acláramelo, por favor. Todo lo que dice está bien, pero lo triste es cómo es cambio también su marido. Ahora hablen de que se puede permitir a ir un albergue de lujo. Eso qué cosa nos interesa. Si quieres, enseña cosas como antes te has vuelto ridícula. Fíjate, no dices tu nombre bien porque dice CTE. No es triste. El problema que es la mentalidad de pobreza no va a aceptar esto. ¿Por qué? Porque no se ve más allá. Quiero decirte que a las personas, sabes que el dinero sí los puede cambiar. Nosotros no creemos que nos ha cambiado, porque si no, no compartiríamos nuestros secretos. No seríamos, estaríamos enseñando nuestra casa. ¿Por qué? Porque pueda haber riesgos. Les abrimos la puerta de nuestro hogar, nuestro corazón. Entonces, querida, necesitas cambiar tu mentalidad y ver lo positivo y agarrar lo positivo para tu vida, para que tú puedas crecer. Ridícula, tú me verás ridícula, pero yo sigo creciendo en todas las áreas, en la salud, en el amor, en el dinero. ¿Por qué? Porque me amo, porque me respeto. CTE, de verdad que échale ganas en la vida. No nos quedemos con la mentalidad de que no puedo. No te quedes con la mentalidad, así me tocó en la vida. Venimos, mi esposo y yo, de cero. Sabemos qué es la pobreza, pero también sabemos qué es la riqueza, y que tú puedes tener eso en tu vida. Pero depende de ti qué tantas ganas quieras. Depende de ti qué tantas ganas y hambre tengas de salir adelante. Peter y yo tuvimos hambre. Hemos hecho sacrificios, nuestros hijos también. Y ahora estamos disfrutando de esos sacrificios, el fruto de ellos. Entonces, amores, cambiemos esa mentalidad y no nos quedemos en la pobreza, no nos quedemos en la, en la conformidad, ¿ok? Y por supuesto, entre más dinero tengas, podemos ayudar a los demás. Entonces, ¿ves la cantidad de beneficios que podemos tener? Saludos, mi hija no está bien económicamente y 3 hijos. Ella estudió finanzas, necesita orientación. Ana, que se eduque, que empiece a ahorrar ese dinerito que necesita. Ya les di varias ideas, hacer cambios. Si no les alcanza el dinero, es porque también la vivienda a lo mejor es muy cara, o están gastando más, o cámbiate de trabajo, crea tu propio negocio. O sea, hay muchas, muchas cosas. No nos podemos quedar donde mismo, ¿sí? No nos podemos quedar donde mismo. Échale ganas en tu trabajo y que vean que tú puedes crecer y que puedas, que te puedan aumentar tu sueldo. Entonces, hay muchas cosas, queridas, que se puede hacer. Claudia Garibay dice, Lily, I have always wanted to purchase property, but I just don't want to deal with any repairs and it's hard to find good renters. Claudia, what happened is, voy a hablarlo, Claudia, espero que hables español porque quiero que todos lo entiendan y no todos hablan inglés. Claudia, por eso la forma de nosotros ayudar a la gente es que invierten lejos. Le enseñamos cómo, porque queremos que nadie les vea la cara. Ustedes que sepan la educación completa. Lo hagan con nosotros o sin nosotros, ustedes saben cómo hacerlo. Pero si quieren invertir aquí, que es un buen mercado, muy buenos precios, que es donde nosotros y muchos, la mayoría de los estudiantes lo está haciendo, nosotros les buscamos la propiedad. Les negociamos para que tengan un mejor precio y les manejamos la propiedad. ¿Qué quiere decir el manejo? Las reparaciones, tenemos la gente, tenemos el personal para poder hacerlo el mismo día de esas propiedades que yo te digo y que son de los estudiantes y nuestras.
esas reparaciones y los renteros, nosotros los buscamos. ¿Por qué? Porque estamos manejando tu propiedad, Claudia. Entonces, se puede invertir de lejos y poder tenerlo de esa forma. Y, por supuesto, va a estar a tu nombre. Y, por supuesto, vas a tener también acceso a todo lo que tú necesitas para poder tener control de tu propiedad. ¿Dónde puedes conseguir los productos, Conchis? En titrenlily.com, en la tienda. Les dejé el link en la parte de arriba para que ustedes lo puedan conseguir. Y para todas las que son México, Latinoamérica, Europa y también Canadá, pueden ir a mi página de eBay. Les dejo el link para que ustedes puedan ordenar y que puedan tenerlo muy pronto en su casa, mis productos. Dice Judith, sí me encantaría vivir en una casa así de grande y hermosa. Judith, entonces propóntelo, visualízate, ¿qué tengo que hacer para llegar ahí? Esa es la pregunta. ¿Cómo le hago para llegar ahí? No, la pregunta no es, qué ridícula, por qué enseñas, tarará, tarará. No, la pregunta es, ¿cómo le hago yo para llegar ahí? Que es la pregunta que Peter y yo nos hicimos. ¿Cómo le hago para estar como aquella persona que tiene dinero? ¿Cómo le hago para tener un mejor matrimonio como aquella persona? ¿Cómo le hago para tener esos hijos tan educados, tan lindos? ¿Cómo le hago para tener salud como esa señora? ¿Sí? Entonces, amores, por eso, esa es la pregunta para yo aprender. No tengas pena de preguntar, no tengas miedo de invertir en tu educación, que vale la pena. Eso se nos queda para siempre. La educación se nos queda para siempre y es inversión, nunca va a ser un gasto. Dice, ella vive en Texas, es un apartamento, el esposo es el único que trabaja, los niños son homeschoolers. Perfecto, homeschool, estás ahorrando muchas cosas, aunque también puedes gastar. Depende del programa que estés, pero a mí me encanta el homeschool porque tú vas guiando lo que tú quieras para tus hijos, me encanta la opción. Texas es un buen lugar para poder vivir, pero ya hay ciertos lugares de Texas que son mucho más caros. ¿Hay que cambiarse de lugar? Yo, querida, me cambié a lugares sencillos o alguero, como le quieras llamar. No te pasa nada. ¿Tuve miedo? Sí, ay, como me voy a ir alguero de una casona grande que tenía ya pagada, de casi 4,000 pies, un lugar muy bonito. Me tuve que bajar de nivel económico. Me fui a rentar al Forward y les he puesto nuestro testimonio al alguero de Forward, Texas, para poder pagar menos, para poder ahorrar, para poder hacer recortes, a comprar de segunda a mis hijos, a comprar con cupones la comida, a no comer fuera, a comer dentro. Entonces, Ana, definitivamente hay mucha educación que necesitamos para poder mejorar. No sé cuánto gastan, cuánto es su presupuesto. Mucha gente tiene su entrada de trabajo. En el caso, nada más el esposo trabaja y a lo mejor se gasta de más de lo que gana. Entonces, ¿qué hacemos? O me consigo otro trabajo, o creo un negocio, o tu hija crea un negocio para poder apoyar a su esposo y hacer recortes y sacrificios y hacer este tipo de ahorros. Por eso, en este momento, les invito a que compartan este video. Compárteselo, Ana, a tu hija, para que podamos aprender de personas, que podamos agarrar esos consejos, esos tips que nos han llevado a llegar hasta aquí. Nos falta mucho más, por supuesto, pero hasta aquí vamos bien y queremos enseñarle lo que nos ha funcionado hasta ahora. Dice Sara, mi hijo tiene un pequeño negocio de instalaciones de mármol, cuarzo, pero no le fue bien, quieras, por una mala administración. Sí, y fíjate que eso pasa muy comúnmente, porque entramos a los negocios sin saber cómo administrarlos. Por eso curso My Business tiene incluido cómo administrar tu negocio bien especificado para poder cuidar esa área que es tan importante. El otro día me habló una señora de su restaurante, dice, hemos puesto el restaurante, yo sé que no lo hemos administrado bien, se va a inscribir al curso My Business. Le dije, necesitas para poder tener éxito en tu negocio. No, todavía no tires la toalla, le dije, necesitas implementar cosas que posiblemente no conoces, te aventaste por al mar, pero hay que aprender para poder tener éxito en los negocios. Así que Dulce dice, ay, ya cállate, puro choro. Dulce, pues como tú lo quieras ver, pero las personas que quieren aprender lo van a aplicar. Y las personas como tú, Dulce, simplemente no te quiere entrar
No sé si es envidia, si es coraje, tienes frustraciones. Mejor aprende, aplícalo y que puedas realmente quitarte esa amargura o ese negativismo que tienes. Así que, amores, gracias por estar aquí conmigo. Les mando un beso. Vayan a la página, todo en oferta, peterenelilio.com, Reto 33, los productos de Bella Natural by Lili Torres, Curso Freedom, Curso My Business, cosas que queremos que ustedes puedan invertir en su vida. ¿Por qué? Porque se aman, porque se quieren y porque quieren un mejor futuro en todas las áreas. Besitos y les dejo con esto. Hoy me voy a poner a hacer este arbolito. Bye.